Yesenia Zamudio realiza recorrido por trabajos de renovación urbana en la provincia de Colón junto con autoridades de esta provincia. Vamos de inmediato con Carlos Araúz vía telefónica. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Informo, compañera Katy Dolande, que este recorrido inició por el Paseo Marino Fase 2, que se mantiene cerrado para la comunidad colonense, en una situación que tienen las autoridades y esta empresa de quien recibe esta obra, que había sido entregada en la administración pasada, pero volvió a ser cercada por la empresa encargada. La ministra Inés Zamudio, ministra del Mibio, junto a las autoridades de la provincia, el alcalde del distrito Alex Lee, la gobernadora, la profesora Iracema de Ley, realizaron un recorrido por diferentes frentes del proyecto de renovación urbana, incluyendo la Escuela Paraguay, donde hace unos días su familia educativa realizaron protestas por las afectaciones que ha dejado. De igual forma, ella señaló que va a realizar un recorrido por el edificio 9090, mejor conocido como la Casa Wilco, para conocer en qué estado se encuentran los trabajos. Escuchemos declaraciones de la ministra Inés Zamudio y también de autoridades de la provincia de Colón que realizaron esta gira de trabajo. Para ver de viva voz los proyectos que llevamos a cabo acá, son tres grandes proyectos, lo que es renovación urbana, lo que es renovación en el casco mismo de la ciudad, lo que es la futura planta de tratamiento. Y estamos viendo los avances y en dónde están estancados, los puntos que están estancados para darle solución y que el proyecto pueda concluirse. Ya ha venido el equipo técnico, el viceministro ya estuvo por acá, pero estamos personalmente viendo, es la dirección del señor presidente, que vayamos al campo, que vayamos a los proyectos, debido a vos, con el contacto de la gente, lo que le inquieta, y darle la esperanza de que vienen días mejores, que Colón realmente se va a transformar. El tema de la Casa Wilco, que ha quedado pues estancado, ¿cómo se haría con esto? Porque muchos coloneses pueden haber sentido molestia por la carpa que se había puesto encima y todo esto ha sido algo que ha molestado al colonés. Nos dirigimos para allá en estos momentos para buscar la respuesta y la salida. Lo único que no la vamos a evadir, vamos a decir la verdad una vez ya estemos al tanto de todo lo que ha pasado con este proyecto. Nosotros vamos a reclutar 120 policías municipales que se van a encargar de el mes de agosto en adelante de cuidar nuestra inversión, de la inversión de parte del dinero del pueblo, de los parques, que se ha invertido más de 120 millones de dólares en los parques. Entonces vamos a nombrar 120 policías municipales para que cuiden esa inversión del Estado. Esta es la primera gira oficial que realiza un ministro de la nueva administración del presidente Laurentino Cortizo a la provincia de Colón. Y es un tema importante que tienen los colonenses, que qué va a suceder con los trabajos de renovación urbana. Es el informe desde la costa atlántica. Carlos Araúz, Net Noticias.